Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer un rico bizcocho húmedo. Para hacer este bizcocho vamos a necesitar un huevo entero y una clara. Un cuarto de taza de azúcar. Lo batimos hasta que doble su tamaño. También le vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla derretida. Media taza de harina de trigo. Un cuarto de taza de maicena. Una cucharada bien llena de cacao amargo. Y una cucharadita de polvo para hornear. Lo integramos un poco y ahora le vamos a añadir un cuarto de taza de leche entera. A continuación le ponemos 2 cucharadas de leche en polvo y 2 cucharadas de chispas de chocolate. Esto lo vamos a llevar a un molde previamente enharinado y lo vamos a poner a hornear durante 20 minutos a 350 grados. Bueno, mientras se hornea el bizcocho, vamos a preparar la crema, que consiste en una taza de leche, 2 cucharadas de leche en polvo, una cucharada de maicena y 2 cucharadas de leche condensada. También le vamos a poner una cucharada de vainilla. Esto lo vamos a llevar al fuego. Lo vamos a cocinar hasta que espese ligeramente y lo vamos a reservar y a refrescar. Bueno, una vez que nuestro bizcocho ya se horneó, ahora lo volteamos le vamos a recortar la pancita que más adelante utilizaremos. Y lo vamos a volver a poner en el molde para humedecerlo con una taza de leche condensada diluida. Esto lo vamos a dejar reposando 10 o 15 minutos hasta que el bizcocho absorba toda la humedad. Pasado ese tiempo, ya lo vamos a voltear
Y ahora sí le vamos a poner por encima la crema que ya debe estar fría. Y ahora nuestras miguitas de chocolate de la pancita que le habíamos cortado se la ponemos por encima. Y así nos ha quedado este rico bizcocho que ya mismo vamos a probar. Este bizcocho es delicioso, ya que se mezcla con la crema y aunque no es tres leches, pero es muy, muy húmedo, muy rico. Por eso se los recomiendo, amigos. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy y que me dejen sus comentarios. Como siempre les digo, nos vemos en un próximo video. Adiós.